Hello, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Me pueden escuchar? Can you listen to me? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Hello. Okay, very good. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Okay. Well, good evening, everybody. Good evening and welcome. Bienvenidos. Welcome to your first English class. I am very happy to be here. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. All right, I'm very happy to be here. Van a ver que hasta ahorita vuela, flies, tiene alas. All right, it has wings. Okay, very good. Vamos a pasar la lista. All right, I'm gonna take the attendance. Please, cuando escuche su nombre, when you listen to your name, vamos a empezar practicando ya English. Cuando usted oiga su nombre, puede decir dos frases. Una de las dos con las que usted se sienta cómodo. You can say present. O puede decir aquí, here. Okay? All right, everybody? Podemos decir present. O usted puede decir here, aquí, here, la que le guste más. Present here. All right, very good. Vamos entonces a comenzar con taking the attendance. Let's see. Vamos a ver. Víctor Manuel Páez Díaz. Víctor Manuel Páez Díaz. No here, todavía no ha venido. All right, very good. Ligia Elena Antunes. Ligia Elena Antunes. Ligia. Xiomara del Carmen Arabia Medrano. Here. Excellent. Very good. Ya me había afligido, right? That is not my list, but yes. Adriana María Morales. Present. Hey, nice to meet you. All right. Adalí Claribel Aragón. Colocho. Present. Ok, very good. Walter Eleazar Morán Tobar. Walter Eleazar Morán Tobar. Walter Eleazar. Not here yet. Right? Walter Eleazar, not here yet. Jacqueline Berenice Hernández Román. Present. Nice to meet you. Edlinda Guadalupe Juárez Pérez. Edlinda. Edlinda. Dalila Antonia Galicia Castaneda. Dalida, sorry. Nelson Francisco López Vanegas. También. Present. Hi, nice to meet you. Present. Dalida Antonia. Ahí no, ahí es Dalida. Sí, Dalida. Dalida. Dale en la cámara. Ok, ahí. Fátima Andrea León Hueso. Fátima. Es Edlinda. Ok, Edlinda Guadalupe. Sí, mente. Oh, Edlinda. Ah, no era Dalida Antonia. Ok, Fátima Andrea. Fátima Andrea León Hueso. Fátima Andrea León Hueso. Ahí quédate. Fátima Andrea León Hueso. Sara Elizabeth Martínez Quintana. Hola, soy yo. Sara Elizabeth. Sí. Ok, present. All right. Xiomara Yamilet López Morales. Present. Ok. Uh-huh. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. No pude conectar, mira. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. Michelle Esther de Jesús Martínez. Present. Ay, Iván José Patriz Bonilla. Present. Tomasa Cruz Escobar Escobar. Present. Marcela Ivonne Nerio Aguirre. Present. Carla Estefany Rosa Urrutia.
Carla Stephanie. Gabriela Beatriz Hernández Flores. Present. Nehemías Méndez Velázquez. Present. Rubidia Marilis Zúñiga Calles. Present. Hi. Karen Vanessa Mendoza Alvarado. Present. Luis Alberto Fabián Flores. Here. Hi. Jimmy Alexander Navas González. Present. Bessie Marisol Flores Ramos. Bessie Marisol. Alirio Alberto Reyes Tejada. Present. Yanira Saraí Cruz Galvez. Present. Stephanie Veraliz Mengíbar González. Present. And Rosa Delmi Miranda Rivera. Presente. Okay, very good, very good. All right, nice, excellent. Well, my dear students, thank you very much. Ahora voy a necesitar una fotito de todos. Aquí hay un dispositivo que dice Huawei Y9 Prime. Pues, ¿podría cambiarle el nombre, please? Huawei Y9. Ahorita, sí. Ok, cámbieselo, please. Así con su nombre completo. Thank you very much. Ok. Now, les voy a tomar una foto. Esto siempre lo vamos a hacer todos los días. So, take a picture. Ah, ya lo vi que se está en accommodation, right? Very good. Ajá, very good. Ok, les voy a tomar la fotito. Necesito sus cámaras encendidas porque así Insafor hace constar de que usted ha estado presente en la clase. Ok. Huawei Y9 Prime. Si quiere le cambio el nombre yo. Don't worry. Hello. Sí, que no puedo cambiárselo. ¿Cuál es su nombre? Pero vamos a ver ahorita. What's your name? Carla Stephanie Rosa Urrutia. Stephanie es E-S-T. No, S. Stephanie S con F. S-T-E-2-F-A-N-Y. Ok, ¿es Carla Stephanie? Rosa Urrutia. Rosa Urrutia. Ok, sorry, va a ir algo raro, pero ahí va. Ok. Ok, everybody, please. Necesito sus cámaras encendidas y ahorita vamos a la primera foto. All right. Ok, very good. Mire a Dalí cómo me está posando. Ok, very good. Oh, Rubidia Marilí, I think. Carla Stephanie, please. The camera's on. Thank you, Rubidia. ¿Podría encender la cámara, please? Ok. Permítame un momentico porque en la compu no tengo cámara, entonces tengo que iniciar desde el teléfono. Ah, pues no, tranquila, vaya, porque voy a volver a tomar otra foto. Ok, ah, okay. Entonces worry. En eso. Ok, a ver. 1, 2, 3, and now. Ok, vamos a otra. We're gonna go to another picture. Tienen que aparecer todos los nombres. Ok, very good. So, 1, 2, 3, and go. And the last one. 1, 2, 3, and go. Ok, well, everybody, thank you very much. Todos estaban así, and then, all right, very good. Ok, well, everybody, good evening. My name is Ruth. Ana Ruth Gómez, all right, teacher Ruth. I will be your teacher in this módulo. Voy a ser tu maestra en este módulo. I hope, espero que aprendamos bastante, ¿ok? ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes. Yes. Yes, ok, very good. Yes. So this is the first class, clase número uno, class number one. No se preocupe que poquito a poquito vamos a ir viendo lo del English. Now, unos lineamientos generales que vamos a ver ahorita. Number one es conectarse a la plataforma con nombre completo. Ok, for example, that is my name. Ana Ruth Gómez Mejía. Ok, very good. The next one is cámara encendida durante toda la sesión. All right. Yes. Si usted tiene alguna complicación,
Bueno, well, pero lo más ideal es que esté encendida toda la sesión. Number three, buscar lugar tranquilo para mejor concentración. Ustedes han escogido de la mejor hora. Yes. Es la hora en donde ya casi todo el mundo a dormir, right? Yes. Ay, no es a las 8 p.m., a las 9 p.m. Conectarse a las 9 p.m., ¿ok? 9 p.m. 9 p.m. Lo que sigue es lo más importante. Pregunte sin ningún temor y participe sin ningún temor que usted está aquí para aprender. ¿Ok? Si hay alguien que ya sepa, I'm very happy for that. Si hay alguien que no sepa, me alegro más por ustedes porque van a aprender. ¿Ok? Very good. Okay. Estoy para ayudarles. I'm here for learning. Now, welcome to Principiante 1 and we're gonna begin. Vamos a comenzar. Hay algunos micrófonos que tienen un poquito de ruido atrás. Tal vez los podrían mute a little bit. Ok. Now, vamos a ver cuántos saben de inglés. Let's see how much you know about English. Do you know how to say, sabe cómo decir, do you know how to say these words in English? Ok, let's see. Now, in English, hay una pregunta, that is this. Cuando usted quiere saber algo de español, hay inglés. Ok, now. ¿Alguien que me quiera ayudar? Someone that wants to help me to read. Si usted quiere participar, solo diga me. Loren. Y me dice su nombre. ¿Okay? ¿Cómo decir? Me. Marcela. Me. Your name? Marcela. Ah, Marcela. Ok. Marcela. Read this question, please. Lea esta pregunta. How do you say amor in English? Okay, everybody, how do you say amor in English? How do you say amor in English? How do you say amor in English? How do you say love in English? Uh-huh. Díganme, ¿cómo se dice? How do you say amor in English? Love. Love. Okay. How do you say, novio in English? Boyfriend. Boyfriend. How do you say beso in English? Kiss. Kiss. Ah, bien, eso sí bien se lo saben. Good. Let's see. How do you say comida in English? Food. 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 Ahí está. Food. All right. Very good. Okay. Now, ¿qué vamos a hacer ahorita? What we're going to do is this. We're going to practice. Vamos a practicar esta pregunta. How do you say... Y vamos a usar estas palabras. For example, how do you say, ¿cómo se dice? How do you say, gato in English? How do you say? Everybody, how do you say gato in English? How do you say cat? How do you say gato in English? Cat. Okay, very good. How do you say música in English? Music. How do you say music? Very good. Music. Nice. Okay, very good. So, a mí no me escucha. Sorry? How do you say music? Ah, pero hay que decir la palabra en español porque si no me está contestando en la misma pregunta. How do you say música? Excelente, very good. ¿Quién es? Vamos a ver, let's see. Víctor. Víctor, ok, Víctor, nice, excelente, very good. Ok, now, tómenle una fotito a esta pantalla, please, y alguien que la comparta al grupo, all right? Someone can take a picture, maybe one person, el primero que gane, all right? Take a picture and send the picture to the group. Una captura. Una captura, yes, very good. Send a picture. Vamos a ver, let's see. Do you have the picture? Yay, okay, very good. Yes. Yes. Now, lo que vamos a hacer es esto. For example, I'm gonna erase this and vamos a hacer esto.
Por ejemplo, Edlinda, Edlinda, Edlinda pregunta, how do you say lápiz in English? How do you say lápiz in English? En Marcela Ivonne, ella contesta, pencil, only that, ¿ok? Y de ahí escogemos otra palabra. How do you say? And bla, bla, bla. Vamos a ver cuánto sabemos de vocabulario. Eso es lo que quiero ver. Now, lo que vamos a hacer es esto. Se los voy a explicar en español porque va a ser la única vez que lo voy a decir en Spanish. No affligidation porque les voy a... I'm gonna mix, all right? English and Spanish. All right, very good. Okay. Now, lo que vamos a hacer es esto. Yo lo voy a mandar a trabajar a small rooms, ¿ok? Small rooms, como salitas pequeñas, ¿all right? Small rooms. Va a practicar quizás de todo el grupo que usted ve ahí, va a practicar con dos, with two. All right, very good. Y para que no le sea difícil, alguien puede apretar un botoncito que le va a aparecer ahí que se llama share screen, que es compartir pantalla, share screen. All right, share screen. Así la foto que usted tomó del vocabulario la van a poder ver. All right, very good. So, share screen. Vaya, vamos a hacer una prueba, let's see. ¿Quién tomó la foto? Who took the picture? Tomasa. Can you do me a favor, Tomasa? Abajo de su... abajo de su pantalla hay una flechita verde para arriba que dice share screen. Tal vez puede compartir la foto que tomó, please. Para que, ah, para que vean cómo lo van a hacer en los small rooms. Uno de los participantes para que lo puedan ver. Es que la tomé con mi celular y estoy en la videoconferencia con la computadora. Ok, 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 no problem. ¿Quién puede? ¿Someone can share? ¿Jimmy? En la donde la opción dice compartir, no, ahí salen fotos, salen varias cositas. Flores, Gabriela, sí, Beatriz. Teacher. Sí, yes. Vale, vamos a ver qué aparece de imagen. No va a aparecer una foto. Ah, no, no. Yeah, very good. Like that. Uy, todos vamos a estar, oh my God. All right. Yes, así es, así es. Cuando usted llegue al salón chiquito, uno puede compartir esta imagen. Y ahí están preguntando porque la ven, ¿ok? How do you say? ¿Ya? Exactly. How do you say gato in English? How do you say perro in English? Quiero ver cuánto conocen de vocabulary. Vocabulary in English. Si no conocen, voy para aprender. All right? Very good. Is it clear? Okay. Yes. ¿Está claro? Is it clear? Yes. Yes. Vaya, esa es una pregunta que van a escuchar mucho de mi parte. La voy a escribir. Is it clear? Ahorita se las escribo. Is it clear? Ahorita se las escribo para esto significa está claro. Se las voy a escribir de color blue color. Is it clear? Is it clear? Y usted me va a decir yes or no. Es lo que significa, ¿eh? Esto significa, ¿está claro? Is it clear? Yeah. Y si usted me dice, yes, teacher, okay, is it clear? Like water, como agua, or like horchata? Okay, very good. Como agua. Like water. Like water. Okay, very good. So you say, like water. Como agua. Like water. Like water. Como like water. Vaya, vamos a hacer una prueba. Is it clear? Like water. Like water. Or you can say yes, teacher. Yes, it's clear. Okay. Now, lo voy a mandar ahorita a los mini rooms. Esta es su primera práctica, okay? Very good. I'm gonna send you to the mini rooms. All right. Tal vez cuando ya lleguen al mini room, uno puede compartir la imagen así rapidito. Ok, very good. Se pueden estar preguntando entre ustedes. Ahorita los mando, pongo el tiempo, all right. Bye bye. Bye. Bye.
ahí les va a caer una invitación y usted le tiene que dar touch a donde dice yes. Y se va a unir a un grupo chiquito. All right. Very good. Nehemías, sorry, I was speaking without my microphone. Nehemías Méndez, Fátima, Rubidia, Rubidia, Calles is connecting. Nehemías Méndez, Fátima, no, they don't listen to me. Let's check in the breakout room. Mm-hmm. Mm. Rubidia, are you having problems with your internet? Nehemías? Rubidia. Rubidia Marilis Uniga Calles is connecting to audio. No, she can't listen to me. Bessie Marisol, no puedo conectar mi audio, okay. Rubidia, she's having problems with the internet. Okay, what I'm gonna do is show her the words. Rubidia. No. I'm gonna send her a message to the group. Rubidia está teniendo problemas con el audio, porque la veo que se mueve, pero le aparece que está conectándose al audio. No. How do you say película in English? Sí. Película es movie. Movie. Sí. Excellent. You finish. You finish this. Sí. Very easy. Yes. Very easy. Okay. Yeah. We will finish in a moment. Okay. Continue. Okay, okay. Sigan preguntándose ustedes de otras palabras. Don't worry. All right. Okay. Nice. Okay. Good. Good. Okay. Okay. Can you listen to me? ¿Me puede escuchar? ¿No me escucha? Hi. ¿Me escucha? No. Oh my God, she cannot listen to me.
Siempre se desactiva. No se escuchaba. Ay, yo okay, no lo pude ver. Very good. All right. No, no, no. Esto es algo de Zoom, que cuando ustedes regresen de los mini rooms, a todos los silencia, hasta a mí. Sí. Yes. Cierto. Yeah, it's Zoom. All right. Now, everybody, let's see. I will need some volunteers. Adalí, ask the question, how do you say to Luis Alberto? Okay. Fabián. Okay, yo hago la pregunta. Sí, escoja cualquiera de esas palabras y pregúntele a Luis Alberto. Luis Alberto, okay. Si no sabe, don't worry. I can help you. Okay. All right, go ahead. Okay, Luis, how do you say radio in English? Hola, Luis Alberto. Luis Alberto. No sé cómo se pronuncia. Radio. 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 Okay, radio. Radio. Okay, very good. All right. Let's see. Rubidia. Adriana Maria, ask a question to Jessica Rosales, please. Okay. How do you say borrador in English? Erased. Okay, very good. Eraser. Eraser. Erased. Yeah. Erased. Wait. Pero no les pregunté antes. ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Easy or difficult? Difficult. All right, kind of. Yo sé que hay algunos que tal vez no conocen, así que don't worry. No preocupation. All right, very good. Let's continue. Okay. Jimmy, ask a question to Yanira Sarai, please. How do you say... hombre, fácil. How do you say hombre in English? Ese sí no recuerdo. Don't worry, don't worry. ¿Quién le ayuda? A person who has a... Man. Ah, okay, very good. So, vaya, vamos a ir una por una. Let's see. How do you say gato in English? Cat. Okay. How do you say perro in English? Dog. Okay. How do you say puerta in English? Door. Okay. Los que no conocen las pueden ir apuntando if you want. How do you say lápiz in English? Pencil. Okay. How do you say agua in English? Water. Okay. How do you say television in English? Television. Television. In the short form? TV. 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 Very good. No complication. TV. Yeah, you have TV. All right, very good. How do you say manzana in English? Apple. How do you say computadora in English? Apple. Computer. Okay, very good. Okay, Bessie dice que no puede conectar su micrófono. Le voy a poner, salga de la sesión y vuélvase a conectar. La vieja confiable, all right? Yes, very good. Sí, porque a veces algunos no, quizás no le dan entrar con audio de dispositivo. Así le tienen que dar para que entre, para que les funcione el audio. ¿Ok? La computadora es computer. Computer. How do you say beso in English? Do you remember? I was made for loving. Okay. How do you say novio in English? Boyfriend. How do you say cuaderno in English? Notebook. How do you say libro in English? Books. Okay. How do you say bus in English? Bus. Okay.
It is similar. La escritura, the spelling is similar, but the pronunciation is different. Okay? Different. So, but this bus. All right. Bus. How do you say piña in English? Pineapple. 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 Okay. Pineapple. All right. Pineapple. How do you say radio in English? Radio. 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 Oh, okay. Radio. Radio. Les voy a poner radio. Acá cómo se pronuncia, right? Radio. 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 Okay. Radio. How do you say borrador in English? Eraser. Atol, amor, la A suena igual en todas las palabras, ¿ok? In English is different. How do you pronounce this one? Make. No le voy a decir cake, all right? Because that is not correct. All right, very good. Okay. So you pronounce it cake. How do you pronounce this one? Take. Vaya, fíjese en la que sí. Carrot. 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 Está diciendo la A en español. El sonido no es K, es ke. Carrot. Carrot. Okay, now pay attention to this one. Candy. You don't say candy. And what about pay attention to this? Cat. Yeah, you say cat. Okay, cat. All right, very good. Eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Okay. Excellent. Cat. That's why here, por eso es que acá, esta suena eraser. Okay. ¿Cómo voy a saber cuándo pronunciar? Muy buena pregunta. Eso lo vamos a lograr con la práctica, ¿ok? Practice. Lo vamos a lograr con la práctica. Very good. Caliente. Practice. No hay reglas. ¿Cómo no? Yo se las voy a ir enseñando poquito a poquito. Pero, es muy importante que ustedes sepan que ustedes tienen que adoptar su malicia para hablar inglés. Bien fresa. No. Tiene que ser su propio estilo, ¿ok? Your own style. Porque las mujeres se dejan de más fácil. No, Víctor. For boys too. How do you say música in English? Music. Very good. Music. Do you like music? Yes. I like. What's your favorite music? Favorite music. 80s, 90s. Okay. My favorite music, electro. Ah, electronic. Do you like bachata? No. My favorite bachata. I don't know. De todo un poco. My favorite bachata, cumbia, reggaeton. Oh, very good. Bailarín, okay. Do you like rock? Mira, no me conecta. Se me va a apagar la compu. Ok, cuando eso suceda, por favor, pongan el micrófono en mute, porque
podemos desconcentrar a los demás, ¿ok? Cuando haya una llamada o something like that. Ok. How do you say niño in English? Boy. Child. Boy, all right. Kid. Or child, all right? We can say child. Niña. Kid. Girl. All right, girl. Very good. Mujer. Woman. Just remember woman. John Lennon. Woman. I woman. Man. How do you say hombre? Man. It's raining men. Hallelujah. All right. Man. All right. Carro. Car. But don't say carmen. All right. Car. Very good. Car. Loco. Crazy. Crazy. All right. Inteligente. Intelligent. Very good. Árbol. Tree. All right. Fruta. Fruit. Okay. Flor. Flower. Very good. All right. Okay. Now, easy or difficult? Easy. Is it clear? Yes. All right. ¿Quién ha aprendido palabras nuevas hoy? Levante la mano. Let me see. Let me check. Ay, Nelson, Nehemías. Ajá. ¿Quién más? Carlita. All right. Luis Alberto, Fabián. Ok, very good. All right. Y así vamos a ir haciendo todos los días, aprendiendo algo nuevo. Something new. Ah, very good. Esa la vamos a practicar. Boyfriend, kiss, boyfriend, kiss. Love. Okay. Take a picture, everybody. Tómele una foto a esta pantallita y la mandamos. All right? We send it. We send it to the group. Do you have it? Yes. Yes. Okay, very good. So we're gonna stop. Okay. And we are going to continue. Vamos a continuar. We're going to continue. Now, I'm going to show you some basic expressions. Lo que yo quiero es que ustedes de un principio se acostumbren un poquito al inglés. Así que para preguntarme, vamos a usar estas expresiones. I'm going to teach you, all right? So the first one is, basic expressions to use in an English class. Estas son basic expressions. Para que usted no use español para preguntarme, sino que use esto, ¿ok? Ya vimos una. Okay. How do you say gato in English? Do you say gato in English? Okay, fine. Practice with me. How do you say? Okay, wait. Voy a necesitar voluntarios. I will need volunteers, pero usted diga me y me dice su nombre, okay? Okay. Me. Karen Mendoza. Karen, okay, Karen, ask me. How do you say gato in English? Oh, cat, pregúnteme otra cosa, que no sea gato. Otra, lo que usted quiera. Sí. How do you say gato in English? Sorry, can you repeat, please? How do you say novio in English? Ah, novio in English, boyfriend. Monster. Okay. No, boyfriend. Okay, very good. Another volunteer? Me, Caro Martinez. Ah, me, Caro Martinez. Okay, go ahead. Sara Martinez, me. Ah, Sara, sorry. ask me, Sara. How do you say mascota in English? Oh, mascota in English is pet. Pets. Okay. Canelo, all right. Chiricuto, whatever. All right, Paquito. Taquito. Paquito. Ah, Paquito. Okay. Another question. Victor. Victor, okay. Ask me, Victor. Okay. How do you say bicicleta in English? Oh, bike. Or bicycle. Bicycle. Okay, yeah, bicycle. All right, very good. Bicycle, or you can say bike.
¿Ok? En inglés, como en español, hay sinónimos. All right, there are synonyms. ¿Ok? So you can say bike, bicycle. ¿Ok? Very good. Another volunteer? Sí. Xiomara Arabia. Xiomara, ok, ask me Xiomara. How do you say sillón en inglés? Ok, sillón en inglés is sofa. Sofa. Sofa, all right? Very good, sofa. Okay. Me, Rubidia. Oh, Ruby, all right, Rubidia. How do you say palmera in English? Ok, palmera is palm tree. Palm tree. Yes, very good. Excellent, excellent, everybody. Vaya, ahora nada de decirme, teacher, y mire cómo se dice, no. Por eso, yes, me tienen que preguntar, teacher, how do you say? How do you okay. say? Very okay. good. Okay. The next one. The next question is, what's the meaning of? What's the meaning of dog? ¿Qué significa? Cuando una palabra esté en inglés y usted no sepa, me pregunta esto. What's the meaning what's of? The meaning for example. Of? For example. What's the meaning of? What's the meaning of dog? What's the meaning of? Exactly. Very what's good. What's the meaning of? Vaya, esta palabra no la conocen, ¿verdad? You don't know this word. What's the meaning of? Okay, you don't know this word. You don't know this word. No, no. Vaya, entonces en vez de esta palabra. Confortable. Ok, vaya, se las he puesto acá como cómo se podría pronunciar. Vaya, inténtalo. Comfortable. Ask me, everybody. Little by little, ask me. What's the meaning of comfortable? Okay, the meaning of comfortable is cómodo. Cómodo. Okay, for example, I teacher, my shoes are comfortable. Ah, yes, teacher, my shoes are comfortable. Or you can say, how do you say cama in English? Bed. Ah, very good. Or you can say, I teacher, my bed is comfortable. ¿Qué letra no pronunciamos en esa palabra? La O y la R. Exactly. We don't say comfortable. It is comfortable. Exactly. Comfortable. All right. There are some words. Exactly. Hay palabras en inglés que tienen sonidos silenciosos. All right. Eso después lo vamos a aprender. Okay. Now, if you want to say, for example, teacher, I don't understand. Yo no entendéis. I don't understand. Or you can say, I understand. Yo entiendo. I don't understand. Okay? I understand. For example, yo les pregunto, everybody, is it clear? I understand. Exactly. Very good. ¿Está claro? Ay, no, teacher, yo no entiendo. I don't understand. No entiendo. I don't understand. Eso significa no entiendo. I don't understand. And the next one is I understand. Is it clear? Yes. Clear. Okay. The last one. I don't know. 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 I don't know.
I don't know. I know. For example, everybody. What's the capital of Chile? Santiago. I don't know. What's the capital of Chile? Santiago de Chile. Exactly. You said, teacher, yo sé. I don't know. I don't know. Okay. What's the capital? Listen to this one. What's the capital of Norway? Noruega. What's the capital of Norway? I don't know. Really? You don't know. I don't know. Oslo. Okay. Okay, very good. Now, the next one is this. Can you repeat, please? I'm gonna tell you something. Can you repeat, please? Yes, I can. Les voy a decir algo. Can you repeat, please? Excellent. Les voy a decir algo. Esta palabra, esta palabra hace maravillas. English, in Spanish, in French, in Chinese, please. Magic. Okay, can you repeat, please? Please. Very good. Yes. The next one is, I don't have. For example, si usted tuviera una pregunta, ¿cómo me va a preguntar a mí? I have a question. Is it clear? Okay, tengo una pregunta. Is it clear, everybody? Yes. Very good. Teacher, yo tengo nada más una duda. Diga. Con la... I have the question. Yes. Con respecto a la expresión, what's the meaning of? Mm-hmm. ¿Cuál dijo que era la traducción? Ah, ¿qué significa? Ajá. What's the meaning of? Cuando usted no sepa algo, una palabra que usted mire en inglés, en algo que yo muestre. Ajá. Nunca se queden con la duda. Ay, a saber qué es eso, yo no le voy a preguntar. No, ask. Es que no entendí. ¿Okay? Y usted me dice, teacher, what's the meaning of? Y me dice la palabra, right? What's the meaning of? ¿Ya? Mínimo. Okay. Cuando no me he quedado a mí, claro, como ahorita, por ejemplo. Ah, eso es, I have a question. Sí. Me puede decir, teacher, I don't understand. Can you repeat, una palabra, please? Cuando no entienda una palabra. Ajá. Uh-huh. Yes. What's the meaning of? Exactly. What's the meaning of? ¿Qué por significa ejemplo, la palabra? Yes. Por ejemplo, ¿usted sabe qué significa esto? No. ¿Saben qué significa eso, everybody? No. Ay, pregúntenme. What's the meaning of fury? What's the meaning of furry? Furry is peludo. Peludo, but not for people, for animals. Animals.
for a person, para una persona, peludo is shaggy. Shaggy. Shaggy or hairy. Okay, very good. Teacher, okay. Can repeat the pronunciation of furry. Ah, very good. Furry. Furry. Okay, very good. All right, very good. Now, fíjense, mis queridos alumnos, increíblemente, faltan 9 minutos para terminar. No lo hemos sentido. No hemos sentido el tiempo, ¿verdad? Sí, no he sentido la hora. No, aquí va a entrar a la habitación del tiempo de Goku. All right, very good. Yes. Now, we're gonna go to the next one. Esto va a ser una tarea para mañana, okay? But I'm gonna begin with my example. So, okay. Hi everybody, my name is Ruth, and my last name is Gomez. Uy, se cayó el vaso. All right, very good. Now, my name is Ruth, and my last name is Gomez. I am, how old do you think I am? Tell me. Yo tengo 45. Might be. 45. How old do you think I am? 35. Vaya, adivínenme la edad, all right? Guess my age. I am 36 years old. Soon 37 next March. Yeah, my birthday pronto is cumple 37 en marzo. Exactly, exactly. Yes. Soon I will be 37. So, I am 37 years old. I am single. Soltera. Soltera. Married is casada. Married. So you see, I am single. O acompañado. How do you say comprometido in English? Uy, okay. Engaged. Ah, okay, so I will be honest. I am in a relationship. All right, I will be honest. Thank you. All right. Nice to meet you. Nice to meet you. Esa es la primera clase que aparece en el aula de aprendizaje. Exactly. Vaya, ahora que dijo eso, quiero decirles que tienen que ir realizando las tareas que están en la plataforma. Si está fácil para usted, muy bien. Yo le voy a estar mandando material de apoyo y de refuerzo en el grupo, ¿ok? Okay. Les voy a mandar videos, ejercicios extra, de todo, pero la plataforma me la tienen que ir trabajando. All right, eso está, pero fast. It is very easy. And if you have a question, I have a question. Yes, tell me. No he podido entrar yo a la plataforma. Vaya, vamos a hacer una cosa. Mañana, si quiere, porque ahorita vamos a ir a descansar. Bueno, me manda tu nombre. All right. Me manda su nombre, please, para que me le ayuden, ¿ok? Ok, ok. All right, ok, very good. Now, another thing. I have a question. Yes, yes. Bye. Está en la plataforma, lo vamos a llenar
¿En qué manera, en qué forma? La plataforma, ahí le aparecen... ¿Se puede editar ahí? Los ejercicios, sí. Algunos los va a tener que digitar, otros solo son de escoger. ¿Ok? Ah, ok. Mm-hmm. Okay. Very good, very good. I had a question. Yes, tell me. ¿Hay tiempo límite para hacer esas tareas? Ah, ok. Yo sugeriría que trabajaran una diaria. All right, porque si se las dejan acumular, cada semana yo tengo que sacar unas notas. ¿Mm? Entonces, si se las dejan acumular, lo voy a ir dejando sin notas. Y acuérdense que para aprobar el curso es un 80%, o sea, un 8. All right? Very good. Pero todos se van a sacar 10. Everybody will take a 10. All right, very good. Well, voy a pasar la lista otra vez, rapidito. All right? Por los que no estaban presentes. Ok, así que listos para rapidito me dicen present. Víctor Manuel Pais. Present. Very good. Está listo, ¿eh? Present. Yes. Ligia Elena Antunes. Ligia Elena. Ligia Elena. Xiomara del Carmen Arabia Medrano. Present. Adriana María Morales. Present. Adalí Claribel Aragón Colocho. Present. Walter Eleazar Morán Tobar. Walter Eleazar. Walter Eleazar. Walter Eleazar. No, I don't have any Walter Eleazar. Okay. Walter Eleazar is not here. Jacqueline Berenice Hernández Román. Present. Edlinda Guadalupe Juárez Pérez. Present. Dalila Antonia Galicia Castaneda. Dálida Antonia. Dálida, pero por ahí estaba, creo yo. Quiero ver. Dálida. Galicia, ¿verdad? Dálida Galicia, Dálida. Ah, she is Capetian. Pero ahí está. Ok. Nelson Francisco. Present. Fátima Andrea León Hueso. Si no están pendientes, les voy a poner absent, como que si no han estado. Fátima, creo que ahí está. Fátima Andrea León. Ahí está conectada, pero... Sara Elizabeth Martínez Quintana. Xiomara Yamilet López Morales. Here. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. Present. Ok. Present. Michelle Esther de Jesús. Present. Iván José Patriz Bonilla. Present. Tomasa Cruz Escobar. Present. Marcela Ivonne Nerio Aguirre. Present. Carla Estefany Rosa Urrutia. Present. Gabriela Beatriz Hernández Flores. Present. Nehemías Méndez Velázquez. Present. Ok. Rubidia Marilis Zúñiga Calles. Here. Karen Vanessa Mendoza Alvarado. Present. Luis Alberto Fabián Flores. Here. Jimmy Alexander Navas González. Here. Bessie Marisol Flores Ramos. Bessie Marisol. Alirio Alberto Reyes. Present. Yanira Saraí Cruz Galvez. Present. Stephanie Veraliz Menjívar González. Present. Rosa Delmi Miranda Rivera. Present. Ok, very good. Creo que los mencioné a todos, right? Ok. Well, disculpe, pero a mí no me mencionó. ¿Cuál es su nombre? Tía Saavedra Dolores. Sorry. Fátima Sofía Saavedra Dolores. Sí la mencioné. Espérenme, vamos a ver. Permí, sí. Fátima, give me a second. Fátima, somos dos Fátimas.
¿No es Fátima Andrea León Hueso? No, yo soy Fátima León. No. Vale, dígame su nombre completo. Fátima Sofía Saavedra Dolores. Saavedra Dolores. Fátima Sofía Saavedra. Fátima Sofía Saavedra del Dolores. Fíjese de que no la tengo en esta lista. No la tengo en esta lista. Déjeme chequear eso, ¿ok? Teacher. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí. ¿Está en el grupo de WhatsApp? Sí. Ah, all right, sí, all right. Okay. Yes. No sé si a mí no se me escuchaba o qué cuando pasó lista. No, tranquila, ya le puse que está presente. Hola. Ok, very good. Hola. Hello. Hola, teacher. Yes, no le mencioné, Bessie. Ah, yo creí que no me había escuchado, perdón. Espérenme, quiero ver. Bessie. Dígame su nombre completo. Bessie Marisol. Aquí está. Ok, very good. Okay. Ajá. Cuando pase lista, para estar pendientes de pasar la lista, ¿ok? Solo le voy a tomar la última picture. Teacher. Sorry, everybody. Yes? Teacher, en el grupo de WhatsApp no me encuentro yo. Ni yo. Vaya, les voy a decir. No están apurados, ¿verdad? No. No. Yo soy la apurada pensando de que ustedes están apurados, pero vaya. Por ser la primera clase, lo vamos a hacer así. Nehemías, le mandaron un correo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí dice, link para unirse al grupo de chat. Solo le da clic ahí o le da touch y ahí inmediatamente y automáticamente lo va a dirigir al grupo. Ok. Ok, se ha podido unir, así va a tener que hacer también. Les mandaron un correo personal, solo le dan ahí touch. Y de una vez lo lleva al grupo de WhatsApp, ¿ok? Vaya, vamos a la picture. ¿Mandaron un mensaje a un WhatsApp? Ok, 1, 2, 3. Ok, vamos a la otra. Ok, 1, 2, 3. Y vamos a la última. Sorry. 1, 2, 3. Ok, algunas hasta posan. Very, very good. All right. Thank you very much, everybody. Les voy a mandar los audios de pronunciación y todo eso al grupo. Ok. Have a good night. Bye bye. Okay. Bye bye, everybody. Nice to meet you, everybody. Sorry. Prepare the mini presentation. My name is, my last name is, ok. Yes. Okay. For tomorrow. Okay. Prepárese para mañana. Prepare for tomorrow. La presentación chiquita. Bye bye. Yes. See you. Okay. Bye bye. 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 Bye.